Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles Casa La Ceiba. Nos encontramos en una privadita. Estaremos a una cuadra, todo esto es calle, pero si ven, todo está cerrado. Aquí al frente es calle. Hay varias casitas y tenemos acceso con portón directamente. Estamos a una cuadra de la carretera de Cuautla-Cuernavaca. Nos encontramos en Yautepec, Morelos. Es una excelente ubicación. Si han visto mis videos de antaño, por aquí tengo Casa Tabachín y Casa Castañeda. Que la Castañeda la tenemos en renta para fin de semana. Pero aquí son 1500 metros cuadrados de terreno y 470 metros cuadrados de construcción. Terrenote, que el terreno llega hasta esta zona para acá atrás y hasta allá atrás, hace como un tipo L. Es un muy buen espacio. Aquí todos lo tienen abierto, el concepto es abierto, pero no hay restricción. Puedes meter bardas o puedes meter, como hay que metieron malla y pusieron ¿cómo se llama? Arbustos, árboles. Se puede hacer de esa forma. Y tentativamente estaría en venta también esta casa, que sería para completar todo, si así lo quisieran. Se puede platicar, pero aquí tenemos 1500 metritos de terreno y 470 metros cuadrados de construcción. Está impresionante. Dato importante, la casa tiene cisterna propia, si mal no recuerdo son 10.000, 15.000 litros. Y aparte hay una cisterna en general de 50.000 litros, o sea, gigante. Hay servicios de agua, luz. Nada más quiero que vean esto. Está genial, tenemos la terracita al frente. Es algo muy rico. Aquí te vienes, te relajas y está muy tranquilo, muy muy tranquilo. Cuenta con una fuente de salado que ahorita no se mantiene en funcionamiento, pero ya empezaron a ver por dentro madera y herrería, detalles increíbles. Ingresamos a la propiedad, esta sí es metal, está súper súper maciza. Y miren, miren los detalles. Esos, los nichos que se colocaron al frente. Grandes, grandes espacios. Los techos súper altos. Es otro detalle muy importante. Tienes ventiladores. Y aparte los techos altos. Buena ventilación, buena iluminación. Y perfectamente un sillón L de una o tres piezas te cabe sin problema alguno. Y de este lado tenemos el comedor, todo con ventilación, iluminación hacia el jardín, que toda esta parte te pertenece a ti. Digo, 1500 metros cuadrados de terreno, está excelente, de verdad que está excelente. Tenemos la cocina, también un muy buen tamaño, pero acá atrás tenemos una pequeña alacena. Y lo que les digo, las puertas de madera y herrería. Vean, este clavo de acero. Está increíble, de verdad que está precioso. Todos los detallitos que tiene la casa. Patio trasero. Tenemos ahí una pequeña bodega. Y aquí el gordo, ya no oye. Qué bonito. Creo que nos va a acompañar. Salida por ambos lados de la cocina. Y aquí abajo tenemos tres habitaciones. Vamos a comenzar por... Y aquí un costado tenemos una primera habitación. Les digo, bastante espaciosas. Techos muy altos, lo que hace que se mantenga muy muy fresca.
Tenemos un baño para compartir entre estas dos habitaciones, baño completo. Ahí estoy yo y se me olvidó. Por favor, amigos, antes que nada, suscríbanse a mi canal de YouTube, compartan el video, denle like. Ya estamos arriba de los 26 mil seguidores. Ya es un gran número, me gusta eso muchísimo, me ayudan muchísimo. Por favor, síganse suscribiendo, síganlo compartiendo. Es una gran, gran ayuda. Y esta casa está preciosa, es Yautepec, Morelos. Y tenemos otra segunda habitación. Ven, los espacios, los closets grandes. Cabe una king size, todavía tenemos un gran espacio. Y aquí nos viene acompañando. Ay, qué bonito. Y vamos a la habitación principal. Les va a encantar. De verdad que está preciosa. Les digo, el detalle de madera, herrería, es un detalle increíble. Esa es la habitación principal. Como les digo, tienes muy buenos espacios. Cabe un sillón, una cama king size. ...1500 metros cuadrados de terreno. Si vieron de afuera para adentro no se ve, pero aquí tenemos el jacuzzi, el detalle en piedra, se ve precioso, el lavamanos, el óvalo también. De verdad, creo que en todo el tiempo que llevo en esto nunca había visto uno igual. Con tu carlito, está precioso. Los espejos en madera. Tiene detalles, de verdad que son únicos. Aquí a un costado tenemos el vestidor. Más vestidor de este lado. Digo, aquí puedes traer toda la ropa que necesites. Espacios en la parte de arriba, maleteros para los blancos. Use también con buena ventilación. Regadera de techo. Pues son detalles increíbles. Vámonos a conocer la planta alta. Digo, todo. Ah, otro detalle. Se me pasó. Puertas de granero se llama. Aquí, en el baño también. Puerta de tipo granero. Así se le dice. Con herrería y madera. Por el piso. Se colocar un piso normal es tedioso. Ahora estar yéndote por piezas, por armado, es un poquito más tedioso. El piso normal es de gran formato y todo combina perfectamente. La herrería, tan solo el detalle de la herrería, y macizo, macizo. Vamos a la planta alta. Digamos que tenemos muchísima iluminación. Aquí en planta alta tenemos este pequeño gran espacio. Se puede usar como sala de juegos. Una mesita de billar te queda perfectamente. O yo en mi caso, lo usaría para meter una pantalla, un cañón. Y tu sillón. Ves películas o pones tu Xbox, tu PlayStation. Y yo con eso sería feliz. Un detalle importante es la cúpula que tenemos aquí. Está impresionante. El detalle de la cúpula lo estaba viendo hace rato, pero no sé por qué no la dije. Pero está preciosa. Para esta zona tenemos este baño completo. Tenemos la habitación. Ahora la vemos. Tenemos un baño completo aquí en la planta alta.
súper rico. De verdad, súper rico. Estamos muy cerca de todos, la gran ventaja. Está San Carlos aquí adelantito. O el centro de Yautepec para el lado izquierdo. Y aquí tenemos la otra habitación. Cuarto de servicio, se puede usar como un estudio. Aquí nadie te molesta. Nadie te dice nada. Es increíble. Tenemos de este lado tipo terracita o bien. Es el área de servicio. Están los tinacos, el tanque estacionario y es el presurizador, si mal no recuerdo. Pero tenemos muy buenos espacios y un precio realmente increíble. La casa está hermosa por donde la vean. 1500 metros cuadrados de terreno, 470 metros cuadrados de construcción. Son tres recámaras en planta baja y una se puede hacer en planta alta o estudio. Y el costo, chan, 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 chan. Iba a encontrar algo así. Es extremadamente difícil. Y les comento, el costo de esta propiedad es cesión de derechos, no es apta para crédito, pero aún así es un precio increíble, increíble de verdad. Tiene un costo de 5.700.000 pesos, cesión de derechos, no es apta para crédito, en una privada con portón de acceso, casa La Ceiba, 1500 metros cuadrados de terreno, y increíbles espacios. Si quieren pueden cerrar, llega hasta los arbolitos, si quieren pueden cerrarlo, hasta por acá llega, de acá se viene hasta acá y se va de nuevo para allá, hacia ese árbol. Y todavía estamos viendo esa casa, también está en venta, pero esa es pequeña. Todavía no tengo el dato de en cuánto va a estar, pero si les interesa a lo mejor una propiedad o las dos, con gusto pregunto y les digo, pueden cercar, meterle malla para más privacidad o dejarlo así. Aquí todos los vecinos llegan perfectamente. 5.700.000 pesos, cesión de derechos, Yautepec, Morelos, agua, luz. Está, de verdad que está increíble. Pues ya saben amigos, mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor suscríbanse, déjenme en los comentarios qué les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Yo les diría que se animen, porque vean, está preciosa. Casa La Ceiba. Adiós.